¿Qué tal mis mexicanos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Y bueno, este otro diseño me parece el más extrovertido, imponente, el más elegante que se haría en México realmente. Reúne todas las características globales estandarizadas para un rascacielos ultramoderno. Y en América Latina, mis amigos, solamente rivalizaría con los de Estados Unidos o quizá con los de Canadá. Y eso que ni con los de Canadá, porque Canadá es un país que tiene rascacielos, pero no tantos como sea de, como la como México, porque México literalmente en América Latina se está convirtiendo en el segundo país con más rascacielos después de los Estados Unidos. Y este diseño me parece muy elegante, o sea, me parece muy salido de lo común. Sería la nueva sede para la Comisión Federal Eléctrica de México, y tendría entre 270 y 300 metros y un aproximado de pisos entre 70 y 77 pisos. Esta información la vamos a ir corroborando, porque para algunos es mentira, para otros es algo que ya se propuso y para otros es algo que ya se va a proponer en los próximos días. Así que muy atentos, suscríbanse, si les gusta, denle like y hasta la próxima.